Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí entre amigas. Yo soy Miriam y hoy les traigo un mini pastel de número. Este pastel es muy fácil de hacer, por supuesto, muy casero, muy a mi estilo. Espero que te guste y que te quedes conmigo hasta el final porque vamos a comenzar. Para hacer este rico pastel de número, lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 350 grados. Ahora bien, comenzaré pesando 180 gramos de azúcar o lo equivalente a una taza. Estoy hablando de tazas medidoras. También voy a ocupar 160 mililitros de leche, lo equivalente aproximadamente a 3 cuartos de taza. También voy a necesitar 250 gramos de harina, equivalente a 2 tazas. Y para esta receta vamos a utilizar 60 mililitros de aceite, lo que puede ser también un cuarto de taza. También vamos a ocupar una cucharada de vainilla, un cuarto de cucharadita de royal o polvo para hornear y una cucharada de canela, al igual que 3 huevos. Y ya que tenemos listos nuestros ingredientes, vamos a poner los huevos y el azúcar a batir. Vamos a batir hasta que como que se acreme un poquito. Vamos a ver que empieza a hacerse como espumosito y vamos a agregar la leche. Y una vez que ya tenemos una mezcla bien integrada, vamos a agregar la vainilla. Y usando un colador voy a cernir la harina y el polvo para hornear. Para seguir mezclando, voy a tratar de integrar con una velocidad baja hasta que quede bien integradito todo esto. Voy a poner también la canela. Seguiré mezclando hasta que quede una mezcla, como les dije, homogénea. Para este tiempo yo ya tengo engrasado y enharinado este molde. Este es un molde rectangular de silicón que mide 11 por 9. Es rectangular, así que eso favorece mucho para el tipo de pan que vamos a hacer, ya que necesitamos de aquí sacar los números. Este procedimiento yo lo voy a hacer 2 veces porque necesito 2 capas de pan. Ahora sí, los voy a llevar al horno por aproximadamente 35 minutos. Ya ustedes estarán checando su pan. Recuerden que cada horno es diferente. Y ya que tengo mis panes, voy a ponerlos a enfriar un ratito en una charola. Como se pueden dar cuenta, no es muy grueso, es como de 1,5 centímetros el grosor. Y mientras se enfría un poquito mi pan, voy a empezar a hacer mis números. Yo estoy utilizando hojas de papel. Y como les dije al principio del video, este es un mini pastel de número. No es muy grande, pero igual sí rinde bastante. Entonces aquí les tengo una muestra del pan, queda muy rico, a mí me gustó muchísimo y espero que a ti también te guste porque es suavecito. Si tú lo quieres humedecer un poco con algún jarabe también lo puedes hacer. Ahora voy a hacer la crema pastelera, voy a utilizar esta leche para batir, crema para batir, también esta cajita de purín de chocolate que es de la marca de Hershey's. Queda muy rica, queda de muy buen sabor. Entonces voy a poner 2 tazas de esta heavy whipping cream, muy frías, tienen que estar muy frías, y vamos a batir hasta que llegue a este punto cremoso o también conocido como punto de nieve. Enseguida lo voy a poner en una manga pastelera con la duya 1A. Voy a empezar a poner estos puntos sobre mi pan. Voy a cubrir los 2 números y repetiré el procedimiento con los números que van encima. Ahora vamos a decorar al gusto. Aquí voy a poner chocolates, unas lunetas que también son de chocolate y algunas fresas. Pero esto ya depende del gusto y sobre todo de la imaginación. Recuerda que este pastel es pequeño, pero te puedes sacar de un apuro. Como siempre les digo, mis recetas son sencillas para gente que no tiene mucha experiencia como yo, que estamos aprendiendo y a veces queremos consentir a nuestra familia con un pastelito casero. Espero que te haya gustado mi receta, que me dejes tu like y que también me dejes un comentario de dónde me estás viendo. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de la receta. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. También te quiero pedir que te suscribas, que me regales tu like, que me dejes un comentario y que por supuesto me sigas en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.